Chicago es una ciudad bonita y muy grande y pues según como allá en Chicago se trabaja con libros, así tienen un cierto horario para una materia como 45 minutos para español y así para estudios sociales y aquí no, aquí se me hace mejor la metodología de aprendizaje porque ya, o sea, te metes tú a una materia como ya sea matemáticas. Y en matemáticas, bueno, pues de ahí si no sabes dividir, tienes que partir a di cómo dividir las operaciones básicas. Pero vas aprendiendo y no te quedas atrás como cuando están estudiando con los libros. Porque si están con los libros y explican algo y si le entendiste, bueno, ya avanzaste. Y si no le entendiste, pues te vas a quedar atrás y atrás y atrás. En Chicago nos quedábamos como una cuarta parte del salón atrás que no podíamos hacer divisiones y el maestro nos daba ejemplo, así nos daba operaciones para realizar y no podíamos y no podíamos. Me sentí feo que así que no podía yo realizar una división y mis compañeros, otros alumnos sí podían y pues me sentía mal porque me quedaba atrás. Cuando él llega y hacer el examen diagnóstico, él sí presenta deficiencias muy notorias desde lo básico. No sabía las operaciones básicas, lógico se le dificultaba el español, conocimientos en general sí venía deficiente él. Era un niño poco introvertido. Inseguro, como que sí se notaba un cambio en su adaptación, o sea, no estaba muy adaptado todavía con nosotros, entonces sí era muy tímido. Porque cuando yo llegué de Chicago, yo aquí no sabía cómo dividir o hacer raíces cuadradas y aquí usando los temas, yo avancé mucho, mucho más de lo que había avanzado yo en Estados Unidos. Pues yo agarré un tema en el cual me decían las operaciones básicas. Y las operaciones básicas, pues según yo partí de la división porque era la que más se me dificultaba. Y ya yo aprendí las partes de la división, cómo se realiza la división y cómo comprobar que estaba bien. Él iba mostrando interés, iba mostrando un cambio de actitud. Él iba manifestando más seguridad en su personalidad, en su persona. Él empieza pues a mostrar más interés. Desde el momento en que le empieza uno a platicar sobre el programa, ver la forma en cómo estábamos trabajando, que él decía que era muy diferente a como ellos trabajaban en Estados Unidos. Medio raro porque dije, y esta metodología no la sé hacer, porque es muy diferente a Estados Unidos. Y bueno, pues ya con el tiempo fui comprendiendo que cómo se hacía y qué es lo que tenía que hacer. ¿1.44 qué es qué? El 17%. El 18% de 8. De 8. Sí, me gusta tutorar mucho hacia maestros o alumnos porque es como tienes chance de tú de enseñar a otras personas cómo hacer las cosas. ¿Y tuviste esas chances en Chicago o? En Chicago no, pues allá no se trabaja con eso. Nomás así tú eres el que te están enseñando a ti el maestro. Y allá no te dan chance a ti de ser el tutor o maestro. Pues te sientes orgulloso de ti mismo porque pudiste tú explicar lo que te enseñaron a ti. Ya sea tú lo explicas a otra persona
y la persona si lo capta bien, pues es un orgullo para ti mismo que pudiste. ¿Cuál es la fórmula para sacar el área del círculo? El área, por radio cuadrado. ¿Y el perímetro? Por diámetro. ¿Para sacar el área del cuadrado? ¿Para qué? Para sacar el área del cuadrado. ¿Área del cuadrado? ¿Lado cuadrado? ¿El perímetro? ¿Otro cuadrado? Sí. Ya lo acabo. Pues es matemáticas es lo que domino más.